Hola, muy buenas a todos, aquí Venator y bienvenidos a Backpack Battles. Vamos a jugar una partidita especial, va a ser un reto que me habéis propuesto en los comentarios. Os animo a que me propongáis más retos. Esta vez va a ser para ganar una partida sin hacer un solo reroll. Igual se me va la olla y hago algún reroll, ¿eh? Pero espero ganar una partida sin hacer ni un solo reroll. La voy a hacer con el Berserker, creo que es el mejor personaje para hacerla. Yo creo que sí. No sé, es como el más... el que menos high roll necesitas para tener una build bastante buena, ¿no? Yo creo. Entonces, venga, aquí vamos a comprar absolutamente todo. De hecho, a ver, los guantecitos que me hago es este, ¿no? Del Battle Rage. Yo creo que sí, ¿no? Hacemos los guantecitos del Battle Rage. Rentaría, ¿verdad? Venga, va. Nos vamos con esto. Una piromancer bonilla con la daga. Escobita y esto. Gasta mucha estamina ella. Yo tengo la regeneración. Se le puede ganar, ¿eh? Vamos a ver ese modo berserker. Vamos ahí. ¡Ay, voy yo! ¡Hostión, que me metió! ¿La bajamos? Uno de vida. ¿Me metió un hostión con la escoba? ¿En qué momento me metió? Como por aquí, ¿no? Daga, escoba. Toda la vez. Pa, 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 pa. Nada, venga, va. ¡Ojo! Tenemos aquí la posibilidad del hammer. Lo que pasa es que sin rolear, difícil, ¿no? Veo mejor una... Intentar hacer una palita y sacar cositas interesantes. Vamos a ver. Esto comba con la pala. Y esto también. Y esto, vamos, esto no comba, pero esto va bien. Velocidad a estas dos cosas. La sartén me la pela la velocidad. Pega una mierda. Venga, va. De momento no estoy echando tan de menos los roleitos, ¿eh? Estamos de turno 2, ¿sabes? Venga, va. Esa regeneración buena. Que se note. Cuidado con el veneno, ¿eh? Hay que bajarle ya. Hay que bajarle ya o estamos jodidos. Estamos jodidos. Nada, esta se pierde. Esta se pierde. Venga, va. Joder, pues empezamos de cojones. El retito. Espacio va a ser hiper necesario. Y creo que nos vamos a ir al combate para la escoba, ¿verdad? Creo que es lo que más va a rentar. Como para la escoba, aquí... En principio, lo que más pega es la escoba, yo creo. 1,8, 2,3. Pero esta gana 2 de daño en el siguiente ataque. Si le metemos un cegado, cegando y tal, acaba metiendo más la escoba. En principio. La piedra está con descuento, se podría comprar. 0,7, 0,7. Digo, de cooldown, 1,7, 2,4. Pues a la que menos cooldown tiene, ¿no? Eso siempre. Vale, uso de estamina medio. Claro, la estamina va a ser un problema gordo. Ya lo estoy viendo. A ver, venga. Skin buenarda contra skin buenarda. Yo prefiero la rubia. Mil veces. Vamos, vamos, vamos. Primera victoria. A ver qué ha metido más. ¿La escobita o la pala? A ver. ¿Ves? ¿La escobita? Acaba metiendo más. Hacer el combo de doble pala no me gusta mucho por eso. Vale. Vale. Aquí ya salen cositas interesantes. Vamos a ver. Creo que el hacha es obligatoria que me la compre. Luego. ¿Podríamos ir a hacer una build con la cadena? Probablemente es lo más sencillo
¿qué podríamos hacer? Build con la cadena. Sí que es verdad que la han nerfeado últimamente. Todos los parches la nerfean un poquito, ¿no? Últimamente. A ver. Berserker, Chain Whip. Mira, la van subiendo el cooldown. Pero eso es que está muy bien. Y la escoba se va fuera. Quitamos la escoba. La pala la dejo. Más que nada porque me va a dar más ítems. ¿Sabes? Como aquí las blueberries. Y sin rolear me vale mucho eso. Sin rolear eso toma mucho valor. Vale. Claro, ahora el tema es... No tengo espacio. Ni para el cerdo ni para nada. Puedo hacer esto, esto y esto. Ahí va un poquito mejor. El ajo con descuento. El hacha no le compro. Es que ese es un dilema muy gordo, ¿eh? ¿Ir a hacha o ir al chain whip? Vamos a reservar el hacha de momento. O lo de reservar sin rolear. Madre mía. Empezamos jodiditos. Empezamos jodiditos. Este espacio me renta. Que flipas. Buah, es que el hacha tiene, la espada tiene mucho valor, ¿eh? La espada tiene mucho valor. No, no creo que deba quitar el... cambiarla por el hacha. Removemos bufos. Me acaba de tocar esto. Podemos ir a build específica de... del Chain Whip. Probablemente, ¿eh? Faltaría el tema del maná. Vale, dar ante el Battle Rage. Vamos a cambiar un poquito la disposición. Porque esto no consume estamina. Y esto sí. Y ya consumo mucha estamina. Quiero que durante el Battle Rage consuma. Esto no consuma demasiado la pala. Venga, esto se va fuera. Y lo que voy a necesitar es espacio, ¿eh? Espacio a full. ¿Será posible este reto en platino? Platino casi limando diamante, ¿eh? Estamos. Venga, va. La Chain Whip. Hace lo suyo, ¿eh? Le ha quitado bufitos. Lo que pasa es que esto escala más ahora mismo, ¿ok? Ahí está la cosa. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, esto lo quiero 100%. Hungry Blade, 0,6. Blueberries. Podemos ir a algo de mana. A ver, esto me interesa. Lo que pasa es que ocupa demasiado espacio. Ese es mi problema. Necesitaría una bananita o algo de eso. Vamos a ver, la pala igual se va fuera ya. Me está aportando mucho valor, ¿eh? Pero sí que es verdad que... que me rentaría ir full velocidad a la Chain Whip. Esto por aquí. Life Steal. Debuffos por aquí. Esto. Estos hay que fusionarles 100%. Porque os están ocupando mucho espacio. Esta ceguera me da un poco igual. Pero mejor que la blueberry que no hace nada. Sí que es, ¿verdad? Dudo si fusionar esto. Entiendo que sí, ¿no? ¿Lo nerfearon un poco, puede ser? ¿Dónde está? 40. Antes creo que era 45, si no me equivoco. A ver. Es que creo que fue este parche. Dragon Scale Armor. Damage Reduction 15 a 13.
Vale. Sí, pues eso es porque bufaron el otro, ¿no? El guardián. A ver si no me equivoco. El guardián, el Battle Rage Bonus Duration lo han aumentado. Entonces, al final tienes Battle Rage infinita y esto toma muchísimo valor. Venga, va. Pues vamos a ir con esto. Así la fusionamos. Si no me interesa vender nada, si voy a estar forrado. Lo bueno de esto es que voy a estar forrado. A ver, ¿qué más? Venenicos. El señor de los venenos. Y la doble pala. Que ya hemos visto que es peor que la pala con escoba, ¿eh? Lo bueno que gana bufos, esa blueberry me mola. Porque le voy quitando los bufetes. Pero lo malo es que me está reventando a veneno. Nada. ¡Buf! Ha estado más cerca de lo que parece, ¿eh? Ha estado más cerca de lo que parece. Pero estamos a una vida. Estoy un poquito reventado. Uf, ya iba a tirar del reroll. Es que no me vale nada de aquí. Se va a tirar esto. Al menos algo hacemos con eso. Venga, rondita. Vamos a ver. Lo bueno es que debería estar enfrentándome a gente con builds malas, ¿eh? Con racha de derrotas, pero a ver. Se puede ganar esta, ¿eh? Se puede ganar. Venga, sobrevivimos. Sobrevivimos de momento, subclase. Vale. Por tema de espacio, el Brass Knuckles, ¿verdad? Hace daño. Accuracy, Critical Haste. Yo creo que el Brass Knuckles. Le tenemos con descuento. El Guardián sería lo suyo con más espacio. Pero así como estamos, debería ser así. Vale, espacio. Eso me renta que flipas. Daño no, no. Vamos a comprar esto. Volvemos a equipar ítems. Lightsaber creo que es demasiado. No renta. No renta, no. Vale, lo bueno, esto no gasta estamina, dentro de nada se hace grande, esto no gasta estamina, esto no gasta estamina. Más o menos lo tenemos decentillo. Necesito ponerle Box of Riches aquí porque necesito las gemas moraditas y como no puedo rolear, pues me tiene que tocar de primeras la gema. A ver si hay suerte. Dark Lantern con rapier, ¿eh? Cuidado el rapier. Lo bueno que al ser un piromancer esto lo hace buen counter. Vamos, vamos, vamos que te bajo, vamos que te bajo. Revivió primera vez, pero esto ha escalado. Vamos. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Yo confío, ¿eh? Yo confío aquí al máximo. Gemita morada. Pimba, perfecto. Flauta. Flauta es bastante buen ítem. ¿Sabes qué me rentaría ahora mismo? Ítem único, el regalo. GG. No me hace falta rolear ni una vez. Pero bueno. A ver, venga. Hay que optimizar esto al máximo, ¿eh? Esto debería ir. Epa, epa, epa. Aquí, aquí y aquí. La velocidad, entiendo que el Brass Knuckles me renta dársela. Sí. 2,4, 2,2, pero este al final va a tener menos cooldown. Así que perfecto.
quizás vamos a intentar optimizar el tema del Funny Pack. A ver cómo le ponemos, ¿eh? Pues debería ser como algo ahí. Perdemos esto. La armadura esta me la pela un poco. Vamos a cambiarla de sitio. A ver cómo entra ahí. Vale. Lo malo es que ya no puedo poner esto aquí. Lo bueno que tengo la velocidad ahí en las dos. Y lo malísimo es que no tengo espacio para la Dragon Scale Armor. Vale, pues nada. O sí que tengo espacio, sí. Se pondría por aquí esto, esto. Y creo que las gemas sigue siendo obligatorio, ¿eh? La flauta me encantaría. Gema por aquí. Y carboncete. Es que no puedo equiparlo. Carboncete, nada. Carboncete, nada. Venga, va. A ver. Poción de estas, por si acaso. Venga, va. Para luego. Yo colecciono pociones. Joder, este tiene espacio y tiene todo. Vamos a ver. Se lo tiene que marcar la Chain Whip y esto. 20% de robar bufos. Vale. A ver si vamos escalando. Berserker, ¿escalamos? ¡Sí que escaló! ¡Sí que escaló, sí que escaló! Vamos a ver el dañito. Chain Whip, 137. Ruby, 46. Algo hace, algo hace. Y al final esto estunea, también hace daño. Yo creo que es buena lección, sobre todo por el tema del espacio. Vale. Vale, 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 vale. Cosas interesantes aquí también. Creo que el Corrupted Crystal hay que comprarlo. Pues tengo oro para parar un tren. Venga, va. Vamos a ver cómo lo optimizamos esto de verdad. El Chain Whip debería ir como por aquí. O quizás así. Claro, porque me interesaría meter el Ruby Whelp también dentro del Chain Whip. De esto. A ver, estoy pensando. Podría meterle por aquí. Así. Con el Dragon Claws, ¿sabes? Esto es un 40% más rápido. Esto es un 20% más rápido toda la partida. Y esto es un 40 solo en Battle Rage. No sé qué interesa más, ¿eh? Creo que lo que interesa más es esto. Aquí y a este sigue. El Brass Knuckle sigue siendo. Aunque claro, el Brass Knuckle se interesaría más por aquí. Para que este gane Critical Haste también. Critical Chance. Vale. Vale, vale, vale. Es que hay muchas formas, ¿eh? Hay muchas formas y todas me parecen bien. Vamos a ver. Creo que esto debería ir aquí. Dragon Scale Armor así. Y el Corrupted Crystal a la cadena. Eso casi seguro. Esto por aquí. Esto por aquí. Tengo dos espacios para hacer lo que quiera. Este me entra bien. Y creo que las Healing Herbs tienen mucho valor. Sí. Bueno, no, no, no. Esto y así. La poti.
45 de armadura. ¿Voy a tener 45 de armadura en algún momento? No, porque esto lo nerfearon. No ha sido en este parche, pero lo acabaron nerfeando. Yo creo que esto antes daba 45. ¡Uf, qué putada para la poción! ¡Qué putada para la poción! Pues no puedo poner la poción. Sería esto y esto. Algo así. Venga, vamos a la guerra. Vamos a la guerra, chavales. ¿Contra qué? Contra un Ranger buenón con Gubert, que se cura, Rispaw Blade, Mana Thrist. Ojo, cuidado. Tampoco tiene tan buena build este tío. Tiene mucho buffo, lo cual me viene bien. Y debería ganar gemas moradas. Gemas moradas es lo que me haría ganar las rondas. Vamos, modo Berserker. Pero estamos muy jodidos. Mana Thrist cargado. Un... A ver, ¿eh? Hay oportunidades. Hay oportunidades. Le hemos bajado. ¡Va! Esos 40 de daño. Otra de esas, otra de esas, otra de esas. Sobreviviendo con 2 de vida. Ahí estamos. Rapier. Buah, el Rapier mete mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que... ya estaba teniendo algún problema de estamina. Pero el Rapier mete muchísimo. Esto me hace ganar suerte. Uf. Joder, iba a rolear. Iba a rolear sin darme cuenta. Joder, es que el Rapier mete mucho, mucho, mucho. Y ocupa mucho, mucho, mucho también. Joder. Vamos a ver. Este bufao porque no tiene estamina. Es que no, no puedo meter el Rapier, ¿eh? Estoy pensando de si meterlo ahí. Hombre, lo metería en otro sitio para que se bufe, ¿eh? Tiene que estar bufado por el Brass Knuckles. Eso 100%. ¿Así? El Hammer me da un poco más igual. Esto me da un poco más igual. Velocidad para el dragón. Rapier con esto. Esto. Hay que se fusione porque... nada. Equipado en la armadura esto no hace nada. Esto tiene que ir dentro. Y algo más que podrían ser las Healing Herbs. Vamos a ver cómo estamos así de estamina, ¿eh? Uso estamina medio. 1,4 por segundo. Quizás tenía que haber comprado el... este. El Anvil. ¿Cómo se llama este? La forja, la... ¿cómo se llama esto? Sí, el... ¡uf! El yunque. Por el tema de la estamina, pero es que tampoco estoy crafteando nada. Nah, vamos ahí. Vamos ahí. Creo que puede ser interesante, va. Vamos a ver, Rapier, bueno. Pórtate bien, Rapier. Estoy fallando, ¿eh? Vale. Se puede ganar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Un poquito más. Uf, a 5 de vida. Ha fallado por muy poquito, tío. Por muy poco. ¿Cómo ha ido el daño? Rapier, ¿eh? 230.
He tenido problemas de estamina. A ver, obviamente sí, pero tampoco muchos, ¿verdad? No, hasta el final iba bien en estamina. Es verdad. Joder, lo que pasa es que se curaba mucho este tío, ¿no? O ha ganado mucha vida máxima con el queso. Quizás. Esto, a ver cómo lo que se ha curado. No, el chili. Bueno, se ha curado bien, pero tampoco se ha curado mucho. Yo creo que habrá sido sobre todo la vida máxima esta que ganas con esto. ¡Ah! Va, espacio, venga. El espacio me renta bien. A ver, sé que la Chain Whip no ha metido mucho la ronda pasada, pero me acaba de tocar esto. Entonces, con eso. Amuleto de sangre. No, no encaja bien. El rubí ha metido bien. Quizás metemos esto. La flautita. Flautita de Amelín, estamina, suerte y armadura. Es que es todo lo que necesito. En realidad. Así que por ahí bien. Ya tenemos muchas gemas. Y esto me parece que se va a acabar. No gano maná, así que esto me da un poco igual meterla que no meterla. Gano 15 de armadura, resisto 3 de frío, no está mal. Y aquí inflige 1 de frío. Es mi mejor opción. Quizás si no las blueberries. Blueberries podría acabar, si se alarga mucho, acabar ganando suerte. Por ahí puede estar bien. Cuatro activaciones creo que es de lo mejor a lo que puedo llegar a aspirar, ¿verdad? Hombre, no. Claro. Metemos esto por aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Quizás cambiamos esto y esto. 3, 4, 5, 6, 7 igualmente. Vale, pues se queda así. Se queda tal que así. Vale, esto fuera por esto. Gano 2 de hit, limpio 3 de bufos. O quizás las blueberries. Venga, vamos a confiar en doble blueberry. Doble blueberry. Customer card. Va, no, no me vale para nada, no la voy a equipar. ¡Buf! Venga, a la guerra con esto. Con lo que tengamos. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Bloodgoober. Hay que matarle rápido a este tío, ¿eh? Vamos, el rapier. Quitamos bufos. Vamos, 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 vamos. 5 de vida otra vez. ¡Qué puta barbaridad! 5 de vida, tío. Oh. Joder, pues no era nada mala build, en realidad. Chain Whip ahora sí que ha metido bastante. 5 de vida, tío. Oh, el Mana Thresh no se lo ha activado, ¿eh? Pero ha acabado ganando bastante. Magic Torch.
Quizás debería hacer una antorcha yo, es un ítem decentillo al principio. Sí, podría ser, sí, pero mi problema sobre todo es el espacio. ¡Ah! Creo que el mejor personaje es el Berserker para esto. Quizás el Reaper, ¿eh? El Reaper Berserker, por ahí estaría la cosa. Reaper te regala bastantes rondas al principio. El tema del veneno te da muchas posiciones. Pero bueno, la skin nueva del Berserker se la voy a carrilear. Venga, aquí la idea, ¿cuál es? Pues comprar todo. Comprar absolutamente todo. Vale, ¿cómo lo podemos gestionar un poco mejor? Vale, ahí están las dos dentro del Hada Fellbach. En contacto y listo. Venga, va. Buena primera rondita. Sería importante ganar estas primeras partidas, ¿eh? Muy importante. Vamos a ver. Uno de vida. ¿Qué me estás contando? ¡Ojo! Skull Badach. Pues mira, estaba entre Berserker y Reaper. Vamos a hacer el mix. Uso de estamina low. Esto quizás es demasiada estamina. No sé, pero creo que es lo que debo hacer. Si me toca un carboncito para la antorcha, cosas así. Sin rolear, poquito más se puede. Vamos, skin buenarda contra skin buenarda. Vamos. Vale, parece que nos le bajamos, ¿eh? Bueno, cuidado que se cura y yo estoy jodido de estamina. A ver, vale, venga. Venga. Los debuffos creo que se han notado ahí. Pues venenín. Y aquí hay dudas. Aquí hay muchas dudas. A ver, Hammer no va a ser porque no tiene sentido. Necesito rolear mucho para ir a ítems de... Para ir a dagas. Pues si me tocase una daga sería Dios. Hammer, venenos. Voy con el Brass Knuckles este. Si me toca una daga, lo gozo. Mientras no me toquen dagas, pues estoy jodido. Creo que hay que comprar eso. Podríamos ir ahí. Uso de estamina muy alto, ¿eh? A ver, quizás mejor esto. Así. El problema que vamos a tener es el espacio. 3,3 de DPS. Creo que es mejor esto que la sartén con estas dos cosas, de momento, ¿eh? Quizás mejor el daño que el blind de este. Vamos a ver. Coleguilla Pyromancer. Venga, esos debufos, que se noten. Venenín. Más venenín, por favor. Bueno, frío. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Trata de aguantarlo. Vale. Puf, venga, está por la otra. Está por la otra. Espacio, perfecto. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que ya sé a qué vamos a ir. Vale. Esto se va fuera, esto se va. Vamos a comprar esto primero. Vale, vamos a ir a la cadenita. Esta de aquí. Es buen ítem. Escala en daño. Está bastante bien la cadena. En general. Y además me ha tocado esto. Lo que pasa es que sin rolear es un poco fail. Pero si me toca alguna gemita morada. Sería.
Casi la lío aquí. Ahí. Eso puede haber marcado la diferencia. Vamos. Contra un Reaper. Yo soy Reaper Impostor. Me meto bien de Poison, ¿eh? Vamos a ver si aguantamos. No. ¡Oh! 4 de vida. Este gemón hay que comprarlo. 20% de lifesteal. Hay que comprarlo. Y esta por aquí, pues un poquito de probabilidades de infligir. De infligir veneno. Sartén. No la voy a usar, pero ahora mismo no la voy a equipar tampoco. No me interesa venderla, no quiero comprar nada de eso. Podría. Quizás el hacha. Podría haber sido una opción ir a hacha, ¿eh? Pero o vas a cadena o vas a hacha. No puedes ir a las dos cosas. Vamos a ver, se cura mucho este tío. Pero le quitamos los bufos. Está bien. Esto ha escalado, ¿eh? Vamos. ¡Fuhu! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! Gemita. Gemita buena. Y armadura buena también. Las cartas ni de coña, no tengo espacio. Vale. Espacio 100%. Vale, queremos darle velocidad a la cadena. Y sería interesante esto. Algo así, bueno, esta no hace nada, ¿no? No gana armadura, pues nada. Esa no hace nada. Pues entonces mejor esto. Vale. Vale, no estamos nada mal. ¿Se podría optimizar un poco? Sí. Vamos a intentar optimizarlo un poco, que es bastante importante. La optimización es bastante importante. Sí, sí, además no tengo... Va, está muy mal esto. Va. A ver. Por ahí sería la idea, ¿no? Vale. Porque esta me renta que está aquí dentro, entiendo. 30% más rápido durante el Battle Rage, pero este es un 10% más rápido todo el rato. Y ahora con la Holy Armor creo que aguantamos bien. Creo que lo prefiero así. Creo. ¿Se pueden decir más creos? ¡Estoy jodido! El reto es jodido, ¿eh? El reto es jodidete. Vamos a ver. Piromancer con la espada buena. Lo bueno que esta build le jode al Piromancer, la Chain Whip. Le jode bastante. A ver si escalamos bien. Sí, ¿no? Se gana bien. Se gana bien esta. Vale. No voy a decir que estamos cómodos. Pero estamos bastante bien, ¿no? Huevo rubí, creo que hay que comprarlo. No gasta estamina, hay que comprarlo. Y esto, esto también deberíamos comprarlo, ¿eh? Ganaríamos armadura aquí. Vamos a ver. Uf, y la flauta me renta también, pero no tengo espacio para nada. Entonces, vamos a ver. ¡Epa! Esto va aquí y aquí. Ahora. 2 y una 3. 4, 5, 6, 7. Venga, pues. Vamos a comprarlo. Y ahora, Corrupted Armor. Vamos a ver. Corrupted Armor, ¿qué haríamos?
10% de protegerme de debuffos, gano 70 de armadura, que está muy bien al principio. Cada 3 segundos limpia 2 debuffos y los inflige al oponente. Está bien. Está bien. Yo creo que hay que hacerla. Hay que hacerla. Y esto, mira, quemamos el carbón y perfecto. Flauta... Nada, venga, va. Vamos, 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 vamos. Que se puede, se puede. Vale, esa armadurita al principio que se note. Me da tiempo para escalar, me da tiempo para infligir venenitos. Él también está escalando con la antorcha, pero diría yo que escalo más. Debería escalar más, ¿eh? Se ha curado, se ha quitado el veneno. Más justo de lo que parece. Llegamos con 4 de vida. Bastante bien. Con 4 de vida. A ver. Y esto hay que pensarlo muy, muy bien. Brass Knuckles. No gasta estamina. Ocupa poco. Me renta. Blacksmith. No crafteamos muchos ítems. Ocupa 2. Para colocarlo voy a estar jodido. No sé. Cheftain, mi favorita, pero no tenemos ítems de naturaleza, para colocarlo va a estar jodido. Nah. Lobos, podríamos ir a lobos. Empezarían a tocar lobos en la tienda, tendríamos como otra posibilidad de ganar, ¿no? Se me acaba de ocurrir un combate, voy a comprobar una cosa. ¿Dónde están los lobos? ¿Había un lobo...? No, me estoy columpiando. Nada, nada. Pensé que había un lobo... No, es inflige... Nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Vale. Lobos creo que no. Es que ocupa mucho. Gana de crítico, eso sí, ¿eh? Y esto es una pet. Vale, a ver... ¿Y el chamán? Gemas. Tenemos gemas. Ganamos suerte. Usa suerte para ganar buffos. Me suena muy bien el chamán. Está con descuento. Chamán, tío. Me sonaba demasiado bien. Como estaba... No sé. Vale. Esto me renta mucho. Quizás esto también, ¿eh? Así o así. Así y así. Algo así. Uy, iba a tirar de reroll. Iba a tirar de reroll el instinto, chaval. Vale, y el huevo rubí para la siguiente hay que meterle dentro del funny pack. Esto no cuenta como gema, ¿no? Venga, va. ¿Cuánta suerte gano? Al principio. Es que eso es clave, ¿eh? 6 de suerte. Gano muchos buffos random. Esto está muy bien, ¿eh? Vale. De estamina, ojito. Ojito que sufrimos de estamina. Pero me está quedando bastante fino. Ruby Whelp, perfecto. Iba a rolear otra vez. Qué pochete se queda esta ronda. Esta ronda se queda pocha. Estoy pensando en meter Box of Reach por si me tocase más gemas, ¿eh? Sí. Sí, y esto hay que cambiarlo.
Esto ahora mismo hay que volverlo a cambiar. Vamos a ver. Debería ser como así. ¿Hay alguna forma de que yo esté en contacto con los dos Fanny Pack con esto y también con el Ruby Whelp y ambos estén dentro de la Duffelbag? Difícil, ¿verdad? Sería como así. Bueno, ahí no es mala. Comparte uno. Sería como algo así. No es mala, ¿eh? Esto se quedaría por aquí. Esto tampoco es daño. Entonces, prefiero esto así, así y así. Y vamos a por una gemita más o algo. Aquí es que esto es todo puta mierda. ¿Me interesa algo para luego? Yo creo que no. No has comprado nada. Puedes tirar de la cuerda dorada para rerolear. Ya sé lo que estoy haciendo, chaval. No pasa nada. Venga, va. El juego te avisa. Aviso pa' tontico. Ojo, ¿eh? Ojo este con los debufos. Lo bueno es que esto me limpia debufos. Y los inflige. Buah, esto se lo va a carrilear. Como ganemos esta ronda va a ser goz. Gracias a esto, a la Corrupted Armor. Gana algún bufete, lo cual me está viniendo muy bien. Para escalar con la Chain Whip. Se puede ganar, ¿eh? Tengo mucho veneno, pero se puede ganar. Vamos a ver, modo Berserker. 6 de vida. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Espacio. Sí, 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 sí. Fusionamos. De hecho, esto debería ir aquí dentro, ¿verdad? Porque aquí 4% resistir stuns. Nada. Entonces, esto prefiero por esto. Customer car, no. Venga, vamos. Tiramos. ¡Para adelante! ¡Peligro! 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 Skin buenarda contra skin buenarda, pero rubia. Eso se tiene que notar, ¿eh? Rubia poderosa. ¡Vamos! ¡Ay! ¡A la puta me voy! ¡Ah! 15 de vida. Puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito. ¿Cómo va el daño? A ver, la Chain Whip es lo que mete. Y el Ruby Whelp. Ah, no meto mucho. No meto demasiado. El hacha, ¿eh? El hacha. Bananita. Esto por si acaso en algún momento puede venir bien. Esto se fusiona. Esto es una mierda. Pero me da uno de suerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de suerte. Sí, no me lo puedo quitar. Quizás podríamos ir así. Un poquito más de armadura. Habría marcado la diferencia en la anterior ronda, ¿eh? Claro, es que también voy grideando con el Box of Reach. ¡Ojo, el flautista da melín aquí! ¡Ojo con el flautista, eh! ¿No le bajamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya empieza a flaquear esto, chavales. Empieza a flaquear. Espacio. Espacio, 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 espacio. Va. Creo que me interesa la banana y bufada, ¿eh? Bueno, no. Bufada no. Box of Reach. Última vez que la pongo. Más armadura, resistimos 3 de frío. Puede estar bien. Tengo el dinero por castigo.
Armadura fusionada tocha. Podría estar bien también, ¿eh? Para aguantar bastante más. Lo que pasa es que, ¿cómo la meto? Sí, creo que es turno de hacer esto, ¿eh? Es turno de hacer esto, tengo dos vidas y nos aseguramos. Está complicadísimo. Está complicadísimo, pero el espacio me ha salvado la vida ahora. Ojo a los venenos. Lo malo es que no tengo mucho daño y el veneno escala, evidentemente. Lo bueno que devolvemos venenos. Buah, me inflige muchísimo. Me inflige una barbaridad. Uno de vida. Uno de vida, tenemos Dragon Scale. Y tengo espacio para una banana. Y ya está. Y ya está. Hombre, podría haber otro reto que solo puedo comprar. Ítems iniciales, pero espacio, tío. Es que si tuviese al menos espacio, podría intentar hacer algo. Pero estoy bastante fucked. Venga, hay que ganar esta. Sé lo que estoy haciendo. Uf, este tío escala. Este tío escala. Buah. Y se la pela que le quite los bufos, en realidad. Sí que aguantamos, pero pff, no lo suficiente. Oh. Reto intentado dos veces. Esta es la segunda vez que intentaba el reto. Creo que os voy a subir los dos vídeos. Ha sido un vídeo rápidos. Os voy a subir los dos vídeos. No se ha conseguido ninguno de los vídeos. El otro vídeo lo habéis visto antes que este. Entonces, nada. Han estado apretadas. El otro vídeo también ha sido con la Chain Whip, Rapier y tal. Lo hemos intentado dos veces y hasta muy cerquita las dos. En la otra ha habido rondas que hemos perdido por muy poco. Aquí hemos perdido también la primera ronda, que eso jode mucho. Pero para ganarlo en platino, esto lo veo jodido. Sí que podría intentarlo con el Reaper, ¿eh? Podríamos intentar ir a venenos o algo así. Pero será la siguiente. Os invito a que me propongáis retos. Y de momento, pues reto fallido. Nos vemos en la siguiente. Dadle a like si os ha gustado. Adiós.